El abuelo de Johanna le contó que su abuelo le contó que hace mucho tiempo sus abuelos le contaron que en el principio reinaba el gran dios Mombo. Un día, este sintió un terrible dolor de estómago, entonces vomitó. De ahí salieron la luz, el agua, los árboles, los animales y el hombre. Y esta es la historia de por qué somos afro. Queremos invitarlos a un viaje donde vamos a conocer muchos colores, muchos sabores, muchos juegos, muchas lecturas que nos va a llevar a conocer el mundo de lo afro. ¿Listo? ¡Sí! Yo lo veo. ¿Todos dejaron de gruñir? Este proyecto de educación lectora intercultural, que tiene como propósito recuperar la memoria afro, surge de una investigación con el grupo Diverser de la Universidad de Antioquia, en apoyo con la Fundación Golondrinas y la Fundación Taller de Letras, que lo que busca entonces es poder reconocer la historia, la cultura, las costumbres, los mitos y permitir así un diálogo con los otros y las otras pertenecientes a ciertos grupos poblacionales. Para lograr ese diálogo con los otros y las otras, tratamos de realizarlo a partir de tres momentos. Uno de sensibilización, donde recordemos qué es eso de ser afro, de dónde viene, cuál es nuestra historia, qué es África. Luego entonces pasamos a un momento de contextualización, ya entre África y América, particularmente lo que pasó en Colombia, con toda la época de la trata de esclavos y la esclavitud y la diáspora africana después de ello. Y por último, terminamos con un espacio de apropiación del ser afro. Porque ser afro además no solamente está ligado a un color de piel, sino también a unas costumbres y a unos ritos. Entonces esos son los tres momentos más importantes en el programa que se realizan a partir de talleres de literatura e ilustración. ¿Quién falta por lápiz? ¿Quién quiere dibujar? ¿Con colores? ¿Crayolas? ¡Listo! ¡Ya! ¡Empezamos! ¡Empecemos pues! Voy a pintar. Listo, este es el de ustedes. Pero cosas bonitas. Ahí está, entonces pueden hacer el mapa también, ahí está la travesía. En esta ocasión desarrollamos el proyecto en compañía de la Fundación Golondrinas, en su sede Caicedo, en la cual se atiende a una gran cantidad de población afro. Este es un inicio y esperamos en el futuro seguir desarrollándolo en otros territorios y contextos de la ciudad donde también existe comunidad afrodescendiente. Medellín es una de las ciudades en Colombia que más población afro tiene y esperamos en el futuro continuar con este proceso en otros espacios de ciudad. Y a ver los barcos, ¿dónde están los barcos? Lo voy a hacer. A ver pues, ¿dónde están? Por acá. ¿Qué tiene un barco? Una vela. ¿Qué tiene una? Eso, una vela, ¿cierto? Está muy bonito ese barco. África, ¿hay muchos qué? Colores. Acá hay toda una flota de barcos. Están por todo el mar, hasta hay uno en las nubes. Ellas hicieron las casas. Es importante volcar la mirada a lo afro y comprenderlo porque además generalmente no entendemos qué es ser afro y lo asociamos solo a un color de piel o a unos estereotipos creados por la sociedad. Es importante comprender que ser afro transgrede eso y está asociado más con una herencia histórica y cultural que nos permite conocernos, comprendernos y habitar la realidad de otro modo. Johanna fue a su escuela y allí le contó a sus amiguitos que en el principio reinaba el gran dios Mombo. Un día, este sintió un terrible dolor de estómago, entonces vomitó.
De ahí salieron la luz, el agua, los árboles, los animales y el hombre. Y terminó diciendo Johanna: por eso, aunque tú seas blanca y yo negra, aunque Felipe sea de cabello rojo y Cristina de ojos claros, todos somos afro.